Bienvenidos a la familia Alcanzando las Naciones. Por favor, acompáñenme en una oración. Padre bendito, en este momento nos presentamos una vez más delante de ti con un corazón sediento, sediento de escuchar tu palabra, necesitado de recibir dirección. Por favor, háblanos de manera personal a cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Ministra nuestras vidas. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. El día de hoy desarrollaremos un texto del libro de San Marcos, del Evangelio según San Marcos, que se encuentra en el capítulo 5 del verso 21 al verso 42. El capítulo 5 del Evangelio de Marcos es un capítulo extraordinario. Encontramos al menos tres acontecimientos maravillosos. El milagro cuando Jesús libera al endemoniado gadareno. El milagro de Jesús resucitando a la hija de Jairo. Y también el milagro de Jesús obrando sanidad en una mujer con flujo de sangre que estaba atormentada por esto durante 12 años aproximadamente. Pero el día de hoy centraremos el mensaje únicamente del verso 21 al verso 43 y encontraremos dos historias que se cruzan la una con la otra, pero ambas se complementan y tienen un mensaje para nosotros el día de hoy. Voy a ir leyendo el texto bíblico y a medida que lo voy leyendo vamos a ir desarrollándolo y encontrando grandes verdades que el día de hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Mira, vamos a desarrollar versículos por versículos, porque en cada uno de ellos hay una riqueza extraordinaria. La palabra de Dios debe ser siempre meditada. En ella encontramos verdades extraordinarias para nuestra vida. Y cada vez que la leemos debemos preguntarnos qué es lo que Dios está tratando de hablarnos. ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere ministrar a nuestro corazón a través de ese pasaje? Cuando yo leo el verso 21, la primera pregunta que me hago es ¿por qué esa multitud se reunió alrededor de Jesús? El texto bíblico dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. ¿Por qué? Porque Jesús estaba yendo de un lado a otro lado predicando el evangelio. Lo interesante es que al lugar donde Jesús iba, grandes multitudes lo buscaban. ¿Pero por qué lo buscaban? Lo buscaban porque, queridos amigos, Jesús no era un personaje más de la historia. Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús estaba en la tierra. El texto bíblico dice que cuando Jesús hablaba, las multitudes lo buscaban. ¿Por qué? Porque solo de él salían palabras de vida. Jesús era más que una religión. Jesús era más que simplemente un grupo de estudio bíblico. Jesús era el Hijo de Dios en la tierra hablando de una forma extraordinaria, obrando milagros extraordinarios. Y la gente buscaba a Jesús porque Jesús no era una simple persona más en esta tierra. Y mira, Jesús a quien tú y yo seguimos, en quien tú y yo creemos, querido amigo, no es una religión más, no es un personaje más, no es un héroe más en la historia. Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Y como dice la Escritura, como dijo Pedro en un momento: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros vemos a Jesús de la misma manera. En él hay palabras de vida eterna. La misma razón por la cual las multitudes buscaban a Jesús en ese tiempo es la misma razón por la cual hoy millones de personas continúan buscando a Jesús. Por eso tú nunca debes de avergonzarte de tu fe.
porque tú no estás siguiendo un ideal político, tú no estás siguiendo un ideal de un personaje histórico, tú estás siguiendo al Hijo de Dios, tú estás siguiendo a Dios hecho carne en esta tierra, que vino y entregó su vida por amor. Jesús no fue un hombre nada más. Y ahí estaba Jesús, grandes multitudes lo buscaban. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El verso 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. El texto es maravilloso porque nos presenta que a Jesús no solo lo buscaba la gente humilde, la gente necesitada, también lo buscaban hombres que estaban en ciertos lugares de poder y de élite, como en este caso, uno de los principales de la sinagoga. Alguien me dijo en una oportunidad, pastor, el evangelio es para el pobre, para el ignorante. Esa es una mentira. El evangelio es para todos los seres humanos. Y al evangelio, y cuando el evangelio llega a ricos y pobres, de todas las clases sociales, de todas las razas, las personas pueden buscar a Dios con libertad. Jesús no hace acepción de personas. Él no vino a morir solo por el pobre o solo por el rico. Él vino a morir por todos los seres humanos y a darle una oportunidad y esperanza a todos los hombres. Y el texto va a registrar a hombres humildes como Pedro, como Juan, pescadores, siguiendo a Jesús, rindiendo su vida a Jesús. Pero también va a registrar a hombres como Saulo de Tarso, con una formación extraordinaria, a hombres como Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Todos, de todo tipo. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos los seres humanos. Y todos los seres humanos, en lo profundo de nuestro corazón, necesitamos de Dios. Y qué bueno es Dios, que Dios siempre está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que lo busque. Y en esta oportunidad fue Jairo, uno de los principales de la sinagoga, que se acercó y se postró a sus pies. Pero hay algo muy interesante en esta historia. Porque por un lado encontramos un hombre que se postra a sus pies, que es un símbolo de rendición, pero al mismo tiempo encontramos un hombre que después de postrarse le da instrucciones a Jesús muy claras de lo que él esperaba que Jesús hiciera. Es decir, Señor, yo me rindo a tus pies, pero quiero que hagas esto, esto y aquello. Note cómo el texto bíblico dice, él se postra a sus pies y luego le dice, mi hija está agonizando, tienes que venir conmigo, número uno, tienes que poner tus manos sobre ella, número dos, y número tres, ella tiene que ser salva y tiene que vivir. Y mira, muchas veces nosotros nos acercamos como Jairo a Jesús. Señor, te entrego mi vida, pero tú tienes que hacer esto para mí. Y tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo en esta forma. Y vamos con una expectativa, vamos con una lista de lo que queremos que el Señor haga. Como en este caso, Jairo se acercó a Jesús. El verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mira, Jesús es tan bueno que cuando Jesús vio a Jairo, Jesús sabía que Jairo necesitaba más que simplemente un milagro. Jairo necesitaba tener un encuentro real con él. Y Jesús tenía que trabajar áreas en Jairo, tenía que obrar en su vida. Entonces Jesús fue con él, pero fue con él para ayudarlo en toda forma. Y entonces dice, fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira, algo extraordinario.
Jesús comienza a ir con Jairo. Jairo está llevando a Jesús por donde Jairo quiere que Jesús vaya. Jesús está caminando con él, pero una gran multitud lo está apretando. Y entre la multitud, una mujer llena de fe se acerca por entre la multitud con fe, creyendo: si tan solo yo toco el borde de su manto, él me sanará. Los médicos le habían dicho a esta mujer: no hay remedio. Mientras ella más buscaba una solución, antes se encontraba peor. Pero ahora esta mujer pone su esperanza y su fe en Jesús y dice: yo sé que Jesús puede obrar un milagro para mí. Y con una fe sencilla, pero real, busca a Jesús y toca su manto. Y el texto bíblico dice, el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida. Mira qué interesante. En esta historia, en estas dos historias que se cruzan, por un lado está un hombre como Jairo, que tiene una gran necesidad y busca a Jesús, pero el milagro no sucede inmediatamente. Por otro lado está esta mujer con flujo de sangre, que tiene una necesidad también, y busca a Jesús y el milagro sucede enseguida. Y es que en la vida hay milagros que suceden instantáneamente en ese momento, y gloria a Dios por este tipo de milagros. Pero también hay milagros que suceden, como en la vida de Jairo, en proceso. En procesos donde el Señor está trabajando en nuestra fe, en nuestra vida, en todas las áreas. Y gloria a Dios, porque indiferentemente el milagro, queridos amigos, siempre sucede, más tarde o más temprano. No siempre de la forma en que nosotros queremos, pero el milagro siempre sucede. Y sucedió en la vida de esta mujer de forma inmediata, dice el texto bíblico, enseguida sucedió aquel milagro. El verso 30 dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer tuvo algo en su corazón que todos los hijos de Dios debemos tener para poder ver los milagros de Jesús. Es creer en Jesús, es poner nuestra esperanza en Él y tener fe. Esta mujer, a pesar de que todo le decía que el milagro no sucedería, a pesar que los médicos le dijeron ya no hay más esperanza para tu enfermedad, esta mujer creyó en Jesús y creyó con todo su corazón, puso su esperanza en Jesús, lo buscó con fe. Y ahora Jesús le dijo, tu fe, querida hija, te ha hecho salva, ve en paz, has quedado sana de tu azote. La fe es esa llave que abre la puerta de los milagros extraordinarios en nuestra vida. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y la Biblia dice una y otra vez que los hijos de Dios, los cristianos, andamos por fe, no por vista. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todo aquel que busca del Señor tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Esa es la fe que el Señor espera de nosotros, una fe real. Y entonces aquella mujer tuvo esta fe y el milagro sucedió. El verso 35 dice, y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Quiero que imagines por un momento a Jairo. Jairo corre desesperado a Jesús porque la hija está muriendo. Se postra. Le dice a Jesús lo que él quiere que haga Jesús por él. Agarra a Jesús de la mano y empieza a llevarlo por donde Jairo quiere llevarlo. Y mientras lo está llevando apresurado para sanar a su hija, de repente una multitud lo aprieta. Yo me imagino a Jairo pensar en su corazón, ¿en qué?
esta trancadera de gente justo ahora, cuando yo necesito a Jesús, todo el mundo quiere ver a Jesús. Y lo está llevando, y mientras lo está llevando, de repente Jesús se para. Y dice, un momento, Jairo, esperen, alguien me ha tocado. ¿Cómo que alguien me ha tocado? Todo el mundo estaba tocando a Jesús, era una multitud que lo apretaba. Yo me imagino a Jairo pensar, mirando a Jesús, pero Jesús, ¿cómo que alguien me ha tocado? Todos te están tocando. ¿Por qué después de sanar a mi hija, no te preocupas por ver quién te ha tocado? Hay algo más importante, que es mi hija, está enferma. Pero Jesús para y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ahí se levanta la mujer, y la mujer empieza a contar la historia, que hacía 12 años, y Jairo mirando a Jesús, ¿en qué momento vendrás? ¿En qué momento sucederá lo que te estoy pidiendo? Y mientras Jairo espera, mirando cómo conversa con la mujer, de repente llega alguien y le dice, Jairo, ya no molestes más a Jesús. Tu hija ha muerto. Y en ese momento, para Jairo se acaba todo. Porque el ser humano, ante la muerte, ante lo desconocido, normalmente se derrumba si no conoce a Cristo, si no tiene esperanza. El ser humano piensa, mientras haya vida hay esperanza, pero llega la muerte, no hay nada más que hacer. Y entonces llegan donde Jairo y le dicen, Jairo, ya no molestes a Jesús. Tu hija ha muerto. Y en ese momento, Jairo por primera vez queda totalmente devastado. Y el texto bíblico dice, verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Ahora que Jairo estaba totalmente rendido, Jesús agarra a Jairo y le dice, Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Y ahora es Jesús agarrando a Jairo y llevando a Jairo por donde Jesús quiere que Jairo vaya. Ya no es Jairo con su lista de demandas, pidiéndole a Jesús que haga como Jairo quiere que suceda. Ahora es Jesús llevando a Jairo por donde Jesús quiere llevarlo. Jairo estaba esperando un milagro de sanidad. Jesús tenía un milagro de vida eterna, un milagro de resurrección. Entonces agarra a Jairo y comienza a caminar con él. Y dice así el texto bíblico, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Mira, cuando el ser humano se enfrenta a un problema que escapa de sus manos, se turba, se alborota, llora. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada en sus fuerzas. Pero Jesús no. Jesús mantiene la calma. ¿Por qué? Porque, querido amigo, para Jesús no hay nada imposible. No importa que el ser humano diga esto es imposible, para Jesús no hay nada imposible. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay milagro que Él no pueda operar. Para Jesucristo no existe nada imposible. Y quizá en esta hora le estoy hablando a alguien como Jairo que está asustado, temeroso. Porque todo parece estar en contra tuya, parece que el milagro no va a suceder. El ser humano se llena de miedo, de temor, de incertidumbre, pero Jesús nunca pierde el control de las cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquel momento la gente estaba triste, alborotada, pero Jesús los ve y dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Y al verso 40 dice, y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Mira, cuando Jesús vio el alboroto, Jesús que sabía lo que el padre era capaz de hacer, Jesús dijo, no hay problema, para Dios no hay nada imposible. Pero la gente se burlaba de él. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios ve la fe del cristiano como locura. Ve al cristiano decir, todo va a salir bien, y dice, está loco. Ve al cristiano decir, yo sé que Dios va a obrar para mi favor, y dice, este hombre está loco. Se burlan. Pero querido, no importa cuánto la gente se burle,
La vida le demostrará siempre al mundo que el cristiano no puso su fe y su confianza en algo banal, sino en aquel que es capaz de obrar los milagros más extraordinarios de la vida. Y aquel día Jesús, aunque se burlaban, entró con el padre y la madre de la niña al lugar donde estaba ella. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jairo era un hombre con una necesidad que vino a Jesús. La mujer con flujo de sangre era una persona también con una necesidad. Una había luchado durante 12 años con esto sin encontrar en sus fuerzas solución. Ahora pone su fe en Jesús, su esperanza en Jesús, busca a Jesús con sencillez y el milagro sucede en el instante. Por otro lado, Jairo, un hombre religioso, pero que ahora pone su fe en Jesús, va a Jesús y le pide que obre un milagro para su vida. Pero Jairo tiene muchas cosas que Dios quiere tratar primero con Jairo. Así que en Jairo el milagro no sucede inmediatamente. Jesús lo lleva por un proceso donde Jairo tiene que aprender a rendirse primeramente a Jesús, a rendir su vida, a confiar en Él, a entender que a los que le aman todo les ayuda para bien. Entonces Jairo al final es trabajado por el Señor en este proceso, en este camino, y finalmente Jesús obra el milagro también. Y aquella niña resucita, vuelve a la vida. Y algo que pasa aquí, o una palabra que me llama la atención es esta. Dice, y se espantaron grandemente cuando esto sucedió. ¿Por qué se espantaron? Porque vieron un milagro. Y los milagros muchas veces causan espanto, causan gozo, causan momentos de alarmarse, porque los milagros no se pueden explicar. ¿Cómo explicar que una niña estaba muerta y ahora vive? ¿Cómo explicar que una mujer durante 12 años ningún médico la pudo ayudar, ahora toque el manto de Jesús y es sanada en el instante? ¿Cómo explicar que un pueblo más de 2 millones que eran esclavos son libertados y ahora el Mar Rojo se abre para que pasen por tierra seca? ¿Cómo explicar que un grupo de personas dan vueltas alrededor de una torre y a la séptima vuelta se caen las murallas de Jericó? ¿Cómo explicar tantos milagros en la Biblia? Es que los milagros no se pueden explicar, los milagros se aceptan, se creen. Como en el caso de esta niña, el milagro sucedió, causó espanto, pero el milagro sucedió. Y en la vida, cuando tú tienes fe, tú tienes que creer en los milagros. Y cuando los milagros suceden, tú no tienes que buscarle, como dicen por allí las personas, pelos al gato. Tú tienes que creer, tú tienes que confiar, tú tienes que depositar tu fe en Jesús. Entonces el milagro sucedió. Y mira, quizá en esta hora estoy hablando para alguien que está viviendo un momento de dificultad como aquella mujer o como Jairo. Tengo un mensaje para ti el día de hoy. Y ese mensaje es, cree. Cree verdaderamente, porque para el que cree, todo le es posible. Pon tu fe en Jesús, a pesar de que la gente se burle, a pesar que los demás piensen que tú estás loco, pon tu fe y tu esperanza en Jesús. Cree en Él y búscalo con sinceridad. Jesús no es una religión. Jesús no es un templo de iglesia. Jesús no es una organización religiosa. Jesús es la persona divina. Jesús es Dios hecho carne en esta tierra. Tú puedes avergonzarte de poner tu esperanza en un hombre falible como tú, como yo. Pero avergonzarte de poner tu esperanza en Jesús jamás. Jesús fue alguien, es alguien extraordinario. Y puedes poner tu fe en Él como lo hizo esta mujer y como lo hizo Jairo. E ir al Señor el día de hoy.
y quizás el milagro suceda de forma inmediata, para la gloria de Dios. Quizás el Señor en esta mañana te dirá, mira, ya está hecho. Tu fe ha obrado de manera extraordinaria, el milagro está hecho. Eres libre de tu enfermedad. El milagro ha sucedido, ve en paz a tu casa. Quizá el milagro suceda de esta manera, pero tal vez el milagro suceda como en Jairo, en un proceso donde Dios está trabajando áreas, donde Dios está ministrando, fortaleciendo tu fe, llevándote a confiar verdaderamente en Él, más allá de solo decir confío en Dios, a confiar en Él. Quizá el milagro está sucediendo progresivamente para que cada mañana empieces a conocer más de Dios, para que aprendas a vivir un día a la vez, para que aprendas a confiar un día a la vez en el Señor. En ambos casos, el Señor nunca falla, querido amigo. El Señor siempre obra a favor de aquellos que le aman, y tú puedes descansar en Él, en que el milagro sucederá, porque los milagros son reales. Y cuando tú crees en Jesús, tú ves sus milagros en tu vida una y otra vez para la gloria de Dios. Mira, quiero contarte una experiencia que estuve viviendo durante este último mes. Y quiero hacerlo para animarte en la fe. Hace un mes atrás aproximadamente, estábamos sirviendo al Señor y después de 2 días... alguien me llama, pastor, tiene que aislarse, porque la persona con quien usted estaba compartiendo han salido positivos para COVID. En ese momento yo tomé la decisión de aislarme porque sabía en mi corazón que había una alta probabilidad de que me había contagiado. Así que me aislé en el dormitorio. Las siguientes horas fueron horas de incertidumbre, horas de temor, como a todos les ha sucedido. Horas de preguntarle al Señor, Señor, no entiendo lo que está pasando. Pero recuerdo que allí, mientras oraba, yo le decía al Señor, mira, Señor, no entiendo. No entiendo por qué está sucediendo esto. Yo estaba sirviéndote a ti. Pero mira, Dios mío, no te pido que me ayudes a entender, porque quizá nunca voy a comprenderlo. Solo te pido que me des la capacidad de aceptarlo y de confiar en que tú tienes el control de todo lo que va a suceder a partir de este momento. Y recuerdo que a los días nos hicieron los exámenes de PCR y finalmente los resultados llegaron. Y cuando los resultados llegaron, me llamaron y me dijeron, pastor, tenemos la mala noticia, usted ha salido positivo a su prueba de COVID. Vamos a estar monitoreándolo. Yo recuerdo esa mañana cuando nos llamaron, esa tarde, perdón, abrí la ventana del dormitorio donde estaba aislado, mirando ese mismo cielo y ese mismo paisaje donde muchas veces me había postrado para adorar a Dios, para decirle, Señor, yo te serviré en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad y cuando haya escasez, en todo tiempo siempre te serviré. Así que recuerdo que me postré mirando al cielo y le dije, Señor, aquí estoy otra vez, no entiendo, pero confío en ti. Confío en tus promesas. Confío en que a los que le aman todo les ayudará para bien. Mi alma está en paz contigo, Señor. Dame fuerza para vivir un día a la vez agarrado de tu mano. Te entrego mi esposa, te entrego mis hijas, te entrego la iglesia, te entrego la familia. Te entrego todo en tus manos porque sé que todo en tus manos está mejor y en mayor cuidado que en las mías. Te lo entrego, Señor, y espero en ti. Los siguientes días fueron días de aprender a vivir un día a la vez, de levantarse cada mañana, mirar para el cielo y decir, Señor, gracias, hoy desperté, amanecí bien. Y en la noche postrarme para decirle, Señor, gracias por la vida. Puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me has traído con bien. Puedo descansar en ti, un día a la vez. Durante esas semanas aprendí a vivir un día a la vez y a recibir la fortaleza del Señor un día a la vez, todos los días. Recuerdo que hace 2 semanas atrás aproximadamente, ya había pasado todo este periodo difícil. Dios fue fiel, siempre me sostuvo. Él me ayudó en todo tiempo. Y doy gracias a Dios por todas las oraciones,
las llamadas, los mensajes de aquellos amigos queridos que se enteraron y que estuvieron allí apoyándonos a todo el liderazgo. Gracias por su amor. Y el Señor obró de una manera extraordinaria. Finalmente, llegó el momento de hacerme las pruebas para ver si ya habíamos pasado el proceso. Así que fui a hacerme las pruebas, me sacaron análisis de sangre y los resultados llegaron. Y cuando los resultados llegaron, me dijeron así: "Pastor, no podemos explicarle, porque no entendemos cómo en la prueba PCR usted sale positivo. Y ahora en esta prueba de sangre no existe, no hay rastro del virus en su sangre, no hay. Es como si hubiese desaparecido, no podemos entenderlo". Claro, yo en mi corazón sabía, los milagros no se entienden. Los milagros simplemente hay que aceptarlos. Y algunos médicos me dijeron: "Pastor, hay que esperar todavía un poquito más. Por lo menos una semana más para sacar un segundo examen, para poder corroborar por responsabilidad que esta información es correcta y que no hay un error". Así que estuvimos una semana más esperando el segundo examen, y la anterior semana ya nos sacaron el examen. Y cuando salió, nuevamente dio totalmente negativo para COVID. El milagro había sucedido. Quizá no sucedió ese momento, el momento en el que yo oré y dije: "Señor, ojalá no nos hayamos contagiado". El milagro quizá no sucedió allí. Mi pastor me dijo durante este tiempo: "Siervo, Sergito, a veces el milagro sucede antes de que entremos en el horno de fuego. Pero a veces dentro del mismo horno de fuego, el milagro también sucede. El mismo Señor que nos puede librar de entrar en el horno es el mismo Señor que dentro del horno nos puede proteger". Y así fue nuestra oportunidad. Y durante esos días de aislamiento fueron días maravillosos, tiempos de renovación, tiempos de entender más el corazón del Señor, tiempo de poder recibir enseñanzas de Dios invaluables, un tiempo maravilloso que me llevaron todos los días a glorificar al Señor y a darle gracias porque Él siempre ha sido fiel, y a darle gracias porque cuando confiamos en Él tenemos la seguridad de que a los que le aman todo les va a ayudar para bien y todo estará bien. Y querido amigo, yo no soy diferente a ti. Yo soy una persona como tú, con errores, con dificultades, con luchas. Pero soy una persona que ha decidido confiar en el Señor con todo su corazón. Desde el momento en que lo recibí, mi vida está en sus manos. Sé que Él me ama, sé que ama mi casa, sé que ama mi familia, sé que nadie me va a amar como Él me ama. Decidí confiar en Él. Y en este proceso que está azotando al mundo entero, me tocó pasar también por este valle de sombra y de muerte. Y en este valle de sombra y de muerte, hice lo que había enseñado y predicado durante tanto tiempo: confiar en Dios, poner la esperanza en Él y vivir un día a la vez. Y tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que está pasando este mismo proceso. Tal vez alguien que está expectante porque no sabe si se ha contagiado o no se ha contagiado. Descansa en Dios. Confía en Él. Recuerda que Él tiene el control. Que pase lo que pase, a los que amen a Dios, todo les ayuda para bien. Recuerda que el Señor es poderoso para librarte del horno. Pero si te toca entrar en el horno, Dios es poderoso para guardarte dentro del mismo horno también. Tal vez estoy hablando a alguien a quien ya le han dado la noticia. Estás con COVID, estás contagiado. Y tal vez el temor, la incertidumbre, la inseguridad ha comenzado a golpear tu corazón. Querido, recuerda que los amigos de Daniel dentro del mismo horno, el Señor fue capaz de protegerlo. Recuerda que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Recuerda que el Señor dijo: "No te dejaré, no te desampararé". Y agárrate de Él en este tiempo, confía y vive un día a la vez. Levántate cada día a poner tu esperanza en Jesús. Vive agarrado de la mano de Jesús. Aférrate a su amor, pon tu confianza en Él, ten seguridad, echa fuera el temor de tu vida. Aférrate a sus promesas, que sus promesas y su palabra sean tu ancla segura. La Biblia dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pon tus pensamientos en sus promesas y verás cómo la paz de Dios ministrará tu corazón. Todos los días abre la palabra de Dios para leerla, para meditarla,
para maravillarte en lo que el Señor hace. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras tú alimentas tu vida con la palabra de Dios, tu fe irá en aumento. Cuando tú lees historias como las que hoy día leemos, tu fe va creciendo y dices, si el Señor obró un milagro para la mujer, si el Señor obró un milagro para Jairo, también el Señor podrá obrar un milagro para mí, y tu fe comienza a fortalecerse. Fortalece tu fe en el lugar donde estás. Si estoy hablando en este momento para alguien que está tal vez en un hospital, querido, confía en Dios. Los milagros de Dios siempre suceden. No siempre como esperamos o queremos, pero los milagros siempre suceden. Tú puedes descansar en Él el día de hoy. Tú puedes poner tu confianza en Él el día de hoy. Tú puedes decirle, Señor, mi alma está en paz contigo. Sé que lo que tú haces y lo que harás estará bien. Puedo descansar en ti. Entrega tus cargas, tus preocupaciones, entrega tus temores al Señor y entra en su reposo con la seguridad de que a los que le aman, todas las cosas les ayudarán para bien. Y recordando que Dios es poderoso para obrar cosas extraordinarias en nuestras vidas, a veces de forma inmediata, a veces después de un proceso por el cual Jesús quiere llevarnos, pero el milagro al final del día siempre sucede. Por eso el mensaje para ti el día de hoy es: no pierdas la fe. Y querido amigo, aprende a vivir un día a la vez. Pon tu confianza en Jesús un día a la vez. Deposita tus cargas en Jesús un día a la vez. Fortalécete en el Señor un día a la vez, y más tarde o más temprano verás cómo el milagro sucede. No tengas miedo, todo estará bien. Quiero hacer una invitación a todos aquellos que el día de hoy necesitan ir a Jesús porque necesitan un milagro de parte del Señor. Ven con confianza a Jesús, deposita tu esperanza en Él, cree que Él es poderoso para obrar de maneras extraordinarias en tu vida. Y luego espera en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, hoy nos acercamos con todos aquellos amigos que hoy están necesitados de un milagro, como la mujer con flujo de sangre o como Jairo. Indiferentemente cuál sea su necesidad, pero necesitan tu intervención. Y por eso hoy nos acercamos a ti con ellos, para pedirte que obres a nuestro favor, para pedirte que extiendas tu mano de sanidad y seas ministrando sanidad sobre el enfermo, seas sanando a aquella persona que está padeciendo enfermedad, seas llevándote la enfermedad de sus vidas y obrando un milagro extraordinario en ellos, Señor. Hoy oramos para que quites el miedo, el temor del corazón. Hoy te pedimos que todos sean fortalecidos por tu palabra y sean fortalecidos en la fe, que hoy recuerden que para el que cree todo le es posible, que tú dijiste, cree solamente, no tengas miedo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y que puedan fortalecerse en ti con la seguridad que el milagro va a suceder. De una o de otra manera el milagro sucederá. Que hoy sus corazones sean fortalecidos y puedan descansar en que todo saldrá bien, que tú estás en control de todas las cosas, que a los que te aman, todo les ayuda para bien. Gracias por lo que estás enseñándonos en estos procesos, Señor. Ayúdanos para poder entender. Ayúdanos, Señor, para podernos mantener con fe en todo tiempo. Ayúdanos para ser fortalecidos por ti en todo momento y para glorificarte con nuestras vidas a cada instante. Ayúdanos a vivir un día a la vez. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, hoy tomo la decisión de vivir un día a la vez, de poner un día a la vez mi fe en ti, mi confianza en ti, mi esperanza en ti. Dice la palabra del Señor, tu palabra dice, Dios mío, que en vano nos afanamos por el día de mañana. Basta a cada día su propia preocupación. Enséñanos, ayúdanos con amor a vivir un día a la vez. Y un día a la vez, ver los milagros extraordinarios que tú eres capaz de obrar para aquellos que en ti esperan. Gracias te damos, Señor.
que tu paz pueda inundar cada corazón y pueda ministrar cada vida, y que esta semana milagros sucedan en la vida de las personas que han puesto su fe en ti, de sus familiares y amigos, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, espero que el mensaje del día de hoy haya traído esperanza y fe a tu corazón. Nunca dejes de creer. Creer es el trabajo del cristiano. Tener fe, poner nuestra esperanza en Jesús, es nuestro llamado y nuestra vocación. Confía en Él. Descansa en Él con la seguridad de que todo estará bien. Que durante todo este tiempo el Señor esté obrando milagros extraordinarios en la vida de cada uno de ustedes y de sus familias. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Gracias por estar conectado. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestro servicio en línea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, déjanos un comentario y cuéntanos cómo el Señor tocó tu corazón. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga.